40 Radio, siempre conmigo. Es un gusto saludarlos aquí en la espuma de los días. Y a mí este día del niño siempre me da un gran gozón, no nada más por los niños, sino porque eh, a mí me gusta ser como niña, ¿saben? Y entonces yo lo festejo como si fuera mi, mi día. Este es un día en el cual también nosotros necesitamos cuidar acerca de nuestro niño interior y para eso tenemos a un invitado que a mí la verdad es que me da muchísimo gusto tener. A ver, chicos, los estoy escuchando. ¿Se escucha esto en la grabación o no? Pues entonces van a tener que editar. Y justo ayer hablaba de eso. Voy a empezar y, y editan. Tres, dos, uno, cero. Y es un gusto que estén aquí en La Espuma de los días, sobre todo este día del niño. ¿Cómo estás, Rebe? Feliz, porque hay que dejar salir también a nuestro niño interno. Yo creo que en pequeñas dosis ese niño interno de vez en cuando nos puede ayudar a romper nuestra rutina. Sí, pero no en pequeñas dosis, hay que tenerlo siempre, siempre. presente, porque mira, este lo malo es que dejamos hacer al niño berrinchudo o el niño herido y no sabemos si no sabemos convivir con el niño interior tal tal cual en lo que te da pues la creatividad, el gozo, ¿no? El gozo, la todo. sorpresa. Y tú nos tienes algunos datos, Rebe. Sí, pues es un día muy muy especial, pero también porque hoy se están cumpliendo 100 años en México de que se decretó que el 30 de abril es el Día del Niño, porque fue en 1924 cuando el presidente Álvaro Obregón decretó este día luego de que nuestro país firmó la Declaración de Ginebra. Este texto es histórico porque por primera vez se reconocía la existencia de los derechos de los niños y las niñas, pero sobre todo la responsabilidad que tenemos como adultos para hacia los pequeños para cuidarlos, para Así darles es. lo que se necesita. Esta declaración surgió cinco años después de que finalizó la Primera Guerra Mundial, porque fue Englitaine Jepp quien fundó en 1919 Save the Children. ¿Por qué nace esta organización? Pues después de, la, de que finaliza la Primera Guerra Mundial, se dan cuenta cuántos niños quedan huérfanos, cuántos niños murieron en esta Primera Guerra Mundial. Y entonces ella empieza su activismo para que se reconozcan estos derechos y que los niños no sean presa de las guerras. De ahí. Viene lo de festejar a los niños. Y saben, tenemos todavía una deuda muy grande con porque ellos. Eh, no estamos a, a la altura de, de todas las necesidades. Todos los niños tienen derecho a una educación, tienen derecho a la alimentación, tienen derecho a vivir en familia, en familia y tampoco ocurre estar lejos de la violencia, ser protegidos. Tenemos muchos niños trabajando, muchos niños en el tema de trata y, bueno, estamos en deuda con, con todos los niños. Así es que usted, si sí conoce a un un niño que esté cerca de usted. Bueno, está muy padre abrazar a los sobrinos, a los a los nietos, a los hijos. Sin embargo, hagamos algo por un niño que usted no tenga una relación tan cercana y que pueda hacer alguna diferencia y que tratemos de que sea constante. Así es. Muchas gracias, Rebe. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio, siempre conmigo. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar a Jordi Gil Martín, quien tiene un libro que se llama Aprende a Cuidar Tu Niño Interior de editorial Diana. Él es psicólogo español, psicoterapeuta gestal, especializado en terapia individual, psicología del trauma. Y me da mucho gusto tenerte, Jordi. ¿Cómo estás? Bien, encantado. Y estoy muy feliz, mira, todavía traigo mi, mi servilletita del avión porque me, me disfruté este libro de una manera increíble mientras hacía un, un vuelo. Y es que siempre, eh, y, y, y ahora agarramos el Día del Niño en México para tener como pretexto el aprender a cuidar nuestro niño, nuestro niño interior. Tú pones tanto tu propia experiencia como la experiencia de mucha gente que has tenido la oportunidad de estarlos acompañando en terapia, de que muchas de las emociones, de los traumas, de los problemas, de los pensamientos del de ser adulto tienen que ver con un niño herido. Bueno, así es, bueno, te agradezco tu comentario. Bueno, sí, que muchas secuelas que tenemos en la vida adulta, tienen que ver con dolores o heridas que sufrimos en la infancia o en la adolescencia, y que precisamente esta repetición o esta secuela nos permite sanar al niño o niña que fuimos. Efectivamente, dice, el niño herido condiciona a, al, al adulto, ¿no? Hablas de nuestro ser vulnerable, pero también hablas de, de, de varias cosas, ¿no? La desproporción no atendida produce heridas. La vulnerabilidad herida, de muchas formas, el traumático y las dos heridas. ¿Te parece si, si nos vas ayudando a desenmarañar cada uno de ellos? Sí. Bueno, hay la, la desproporción que claro, un niño ante unos adultos hay como una desproporción muy grande, ¿no? De, de recursos, de habilidades, de fuerza. Y entonces, depende cómo se atienda esta desproporción, hace que seamos niños más o menos heridos. Es como que para un niño sus padres son como, como unos gigantes, como unos dioses. Y de esta vulnerabilidad, ¿no? En que nacemos frágiles, necesitamos acompañamiento y cuidado depende en gran parte de nuestra salud psicomocional. Y desde ahí habrían como dos heridas básicas, que serían la, la herida de abandono, cuando uno ha recibido poco acompañamiento, poca protección, y la herida de sobreprotección, que es más bien lo contrario, ¿no? que a veces se cae en, en protección y, y, y en exceso. ¿no? Y, y también está la herida mixta, que es un poco una combinación de ambas. Sí, a mí me encantó este libro porque además es eh, eh, parece un libro pequeño, pero tiene mucho contenido y además tiene mucho, mucho estudio. Y esta parte de la herida del abandono. ¿Cómo podemos nosotros eh, sanar, limpiar esta herida de, de, del abandono ya como, como adultos? Claro, la, la, las secuelas en la vida adulta permiten volver a atender el dolor. Y si ha habido a, a abandono infantil, pues es importante que el adulto se cuide a sí mismo y no conformarse con poco. Es decir, si de detecto que tengo una herida de abandono, es posible que caiga en autoabandono y entonces es importante ir compensando y sanando esa herida de distintas maneras, pero sí que es importante como, eh, eh, si he decidido poco, pues poder eh, empezar a darme. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, el abandono no solamente es un, un niño que fue abandonado físicamente, ¿no? El abandono también tiene que, puede ser estando los padres presentes o los cuidadores presentes y de un abandono, pues, emocional. Sí, además el abandono emocional es el, la poca guía emocional, el poco acompañamiento. Claro, uno puede estar en una como tener dos padres muy cercanos o muy próximos, pero si no te ayudan a, a gestionar las emociones de la vida, pues hay una faceta emocional que no es cuidada ni es atendida. Entonces es como que, que puede haber una soledad infinita aunque estés acompañado de, de personas. ¿no? Sí, esto nos lleva a eh, tener o recorrer un camino de autoconocimiento, pero eh, a lo mejor nosotros lo hablamos de una manera más fácil porque estamos inmersos en el tema de, de la psicoterapia. Sin embargo, ¿qué tan eh, común veas que el adulto se haga responsable de este autoconocimiento y no esté por la vida echando culpas, responsabilizando de las emociones, de mi enojo, de mi frustración, de mis malas decisiones a otros por una herida de abandono no resuelta. Bueno, pregunta muy interesante, porque claro, mayormente queremos huir del sufrimiento o escapar del sufrimiento. Entonces, a veces en vez de, de atender las propias heridas o investigar en uno mismo, pues un poco como comentas, se echa las culpas a los demás, entonces no se asume la, la propia responsabilidad y, y, y nos escapa, escapamos del de sufrimiento propio. Y entonces también nos escapamos de nuestras heridas y, y somos nosotros mismos los que abandonamos a, a nuestro niño interior. ¿no? Sí, aquí en una de, de las partes del libro que, que, que va a aparecer en la, en la pantalla del libro, este, tienes la, los cuidadores de origen y tienes un, un, un círculo, lo voy a poner, eh, donde tienes al padre y a la madre, ¿no? Esto es como originalmente eh, o en teoría podríamos estar de pequeños, aunque pudiera faltar uno o el otro. Sin embargo, el nuevo cuidador adulto es donde entramos ya como seres responsables, adultos. Adultos acerca de esta introspección y ponemos ya en este círculo ya dividido en tres está el padre está la madre y está el nuevo cuidador ese nuevo cuidador es el yo adulto cómo poder ponerlo en acción Jordi claro el, el círculo original no como lo tú comentabas y después en el nuevo círculo el círculo más del presente de y más desde el yo adulto hay que implicarse ¿no? hay que meterse uh -huh. en ese círculo y, y hacer como un autopaternaje automaternaje y que bueno que yo he conocido dos formas de cuidarme o una o ninguna y tengo que desarrollar como unas habilidades de autocuidado sea yendo a terapia, observando leyendo, investigando pero sí que hay una parte de de, de meterse en el círculo de uno mismo, ¿no? del propio ser y, y la propia responsabilidad y poner conciencia sobre todo y, y que no todo vale, ¿no? Yo creo que también es importante. Hay una parte que, que, bueno, llevaría para un programa completo o varios, porque es reconocer las secuelas y las consecuencias de nuestras heridas. Y voy a leer algunas de las co consecuencias que tenemos, ¿no? Es la codependencia, la dificultad para vivir eh, en el yo igual, o sea, en la parte auténtica, ¿no? La vergüenza tóxica, las dificultades narcisistas, la actitud defensiva, la base de depresiva, dificultades con la autoridad, dificultades para reconocer, sostener y gestionar emociones. A ver, Jordi, ¿todo esto por las heridas de la infancia? Sí, mayormente. Mayormente las dificultades del presente tienen que ver con heridas de la infancia y la adolescencia. También de, de las que enumeras, no hace falta que tengamos todas. ¿eh? Puede ser que tengamos tres o cuatro o que seamos especialistas en, en dos o tres, pero mayormente, según mi experiencia clínica, suele ir por ahí las secuelas. Hay, hay muchos tipos de secuelas, porque hay muchos tipos de vida, y muchos tipos de familia, pero mayormente serían estas. Mira. Entonces, eh, nosotros eh, cuando reconocemos estas secuelas o de que tenemos codependencia, ya sabe, a, 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 a la pareja puede ser o hasta el trabajo, ¿no, Jordi? Y, o o, o, o algunas de esas actitudes es un momento de revisarnos. ¿Cómo en este Día del Niño le podemos regalar a nuestro auditorio? Tú aquí tienes, hablas de muchos ejercicios y tienes muchas cosas para adentrarnos en, en, en este camino. ¿Qué les podemos decir? Que, para hacer una autoexploración y, pues, aquí decimos a papacho. ¿Cómo, cómo se puede decir en España para, para abrazar a este niño interior? Claro, yo creo que la parte de, de abrazar a nuestro niño interior, primero hay que ir a visitarlo, ¿no? Y ahí se puede hacer una visualización de ir a, a visitar y a buscar a ese niño o niña. Y, y desde ahí hablar con él, y yo creo que sí que es importante preguntarle qué quiere o qué necesita, si hay algún deseo que, que quiera que cumplamos, ¿no? Como que uno tiene asuntos pendientes con ese niño, con ese adolescente, y ahí escuchar, ¿no? Puede ser que el niño pida una moto, que pida un viaje, que, que pida las zapatillas que nunca tuvo. Y, y yo creo que sí es importante de, de vez en cuando visitar y preguntar a ese niño, porque, bueno, niño o niña, al final luchó por nosotros, ¿no? Y entonces yo creo que, que se merece algunas recompensas vitales, ¿no? ¿Cómo diferenciamos un anhelo, deseo eh, de nuestro niño interior a un, a un capricho o algo que no nos pueda convenir, ¿no? Claro, ¿eh? aparte de, de escuchar al niño, pero al final decide el adulto. Y, y a veces el niño sigue enganchado a lo que no fue posible, ¿no? Y, y también hay que decirle que, de, bueno, que igual el niño quería una madre más implicada y, y no fue posible, ¿no? Como la parte de aceptar el destino y que también que a pesar de ese deseo no cumplido, o también se puede ser feliz, ¿no? Que no Así es. No, no es todo nada, ¿no? Eh, una parte que me gusta del libro y que yo les invito a que lo busquen, están en todas las librerías bajo el sello aquí en México de Diana, pero también lo pueden encontrar porque nos escuchan en otras partes de, 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 del continente, ¿no? A, a través de las plataformas digitales de Amazon y, y de Planeta, ¿no? Habla acerca de un proceso de sanación. Y eso me, me, me lleva a un momento alentador, ¿no? De poder, eh, el, a la edad que, que usted tenga, sanar estas heridas y pues librarnos de, de muchas emociones. Me gusta aquí donde dices desinfectar las heridas. ¿Por qué lo pones así? Claro, esto es como. Hay un trauma emocional que es, es, se parece cómo funciona un trauma físico, ¿no? Que a veces hay heridas que se infectan, ¿no? Y que hay que aprender a, a cicatrizarlas, ¿no? A veces el niño interior busca el amor y, y buscando el amor aún se le infecta más. Lo modoso o se pierde o hay naufragios, ¿no? Y, y entonces hay que. Cuando uno tiene heridas lo más importante es no, no infectarlas y también dejar que hagan su curso y también de vez en cuando poner algodón y alcohol desinfectante. ¿no? Y como, como eh, yo sé que este alcohol no nos vayan a enten, entender mal y dicen, pues como es niño interior me lo voy a tomar, ¿verdad? Me voy a echar un tequila completo para desinfectar a mi niño interior. Hablemos para, para dejar en claro cómo, cómo es este proceso. Bueno, uno puede ser yendo a terapia, ¿no, Este Jordi? Sí. Otra cosa que podemos atender. Claro, el, el alcohol desinfectante uno puede desinfectar las seguidas de diversas maneras, ¿no? Y como sí. tú dices, hay alcoholes sanos y alcoholes no tan sanos. Sí. Hay la terapia, que es un camino así como que ya está estructurado y que hay, y que hay mucha oferta, ¿no? También, que decir que terapia la de es grande. Y después hay la parte de, de que a veces no es posible y hay que entrar más en escribir. Yo creo que escribir es un proceso de, de sanación en sí, eh, como poder escribir lo que me faltó, lo que me duele, lo que necesito, ponerse a escribir, leer y, y también buscar compañías sanas. ¿no? Y, y también, aparte de la meditación, escucharse uno mismo, quiero decir que hay una búsqueda que, que uno tiene que pelearla, pero que si uno busca, en algún momento encontrará. Lo que sí que a veces hay que insistir y sobre todo saber escucharse, ¿no? Porque si uno sabe escucharse, sabe diferenciar a un buen guía de un mal guía, ¿no? Así es. Yo te pregunto, Jordi, porque a veces tenemos anhelos no cumplidos de niños, ¿no? Siempre quise tener un balón y ya de grande uno puede comprarse ese balón y jugar como si uno fuera niño. Eh, sin embargo, hay cosas que no están al alcance de nuestra mano, como siempre anhelé tener a mi papá cerca o en casa o a mi mamá, ¿no? O tener paz en el hogar. ¿Cómo hacer para tener este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo le hacemos para, para que el niño sea sanado y no con, con algo que nosotros le podamos dar en este momento cuando pues ya no puedes regresar la infancia y regresar a tu casa, a tu papá o a tu mamá o, o, o a La Paz o el tipo de padres que deseaste y anhelaste tener? Hay una parte de, de, de la sanación del trauma que, que es aceptar el... el... Lo no posible, como hacer el duelo. Que hay cosas que no se detuvieron y no se tendrán nunca, ¿no? Tiene una parte de esa que por más balones que me compre, pues mi padre vale no da un balón a heridas y ya está, ¿saps? Entonces, hay esa parte de, de hacer duelo, ¿no? Que es como cuando pierdes a alguien querido, pues también hay que hacer duelo de los deseos no cumplidos. Digo porque si no, también a veces se traumatiza trauma y la película traumática dura muchísimo más. Y también es importante buscar el punto final de algún modo. Y sí, hay punto final. Sí. sí. ¿Es una pregunta o es una afirmación? No, pues te estoy preguntando. <risa> <Claro>. <risa> es, es una afirmación. Sí. Punto bueno, final... pues, eh, Jordi, yo te agradezco que te hayas conectado con nosotros y yo le digo al, a, al público en verdad que eh, un regalo que se puede dar de Día del Niño es aprende a cuidar tu niño interior si tienes hijos grandes si tienes hijos chicos si tienes pues siempre todos tenemos nuestro niño interior pero también pues también el proceso de cómo a veces las heridas de los padres pues nos hace unos no cuidadores muy sanos de nuestros hijos así es que hay que buscarle hay muchas mucha enseñanza en este libro además de mucha investigación muchas gracias Jordi Gil, Martín, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Estés bien. Y bueno, pues yo me despido. Ya sabe usted de la abundancia del corazón. Habla la boca. Nos escuchamos. Escuchas ADN 40. Radio.